Yo creo que hay que seguir insistiendo en la descentralización, porque ayuda mucho, sobre todo para que los servidores públicos estén más cerca de la gente y recojan los sentimientos del pueblo, que no haya divorcio entre pueblo y gobierno, que sea uno mismo el pueblo y el gobierno, para que sea una auténtica democracia. Y la frase de que territorio no es escritorio, hay que llevarla a la práctica.